Esther, ya se va entrando gente por aquí. Hoy es un día complicado, ¿eh? Porque pensaba, a lo mejor esta gente no se conecta creyendo que es una inocentada y no sabe que era día 28 hoy, o sea que... Primero de todo, decidme si se me escucha bien, que es lo que más me preocupa cuando conecto cascos nuevos y tal. Y si se escucha bien, entonces esperamos a que entre Miriam y arrancamos, ¿vale? Power off. E iros pensando las preguntas que queréis hacernos para poderlas resolver. Perfecto, pues genial, Antonio. Gracias, Tony. Perfecto, pues un problema menos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Naftalina Res Moreno. A ver, ahora que se conecte Miriam. Y arrancamos. Manera, ya somos bastantes personillas, ya casi 20 personas. Y más en un día así y en una hora que es complicada. O sea que, si queréis ya, podéis ir dejando las preguntas. Casi será genial para poderlas ir teniendo para resolverlas, ¿vale? Intentaremos contestar lo máximo posible, aunque sean preguntas personales, intentaremos contestarlas todas, ¿vale? Vale. Eritritol, ya lo he leído, Antonio. Pues contestaremos con Miriam. A ver si se conecta. Que está la habitación de arriba, pero claro, para que no se acople el sonido, mejor estar separados. Muy buenas a todos. Vale. Tiene que aceptar ahora, ya le envío la solicitud. Hola. Hola. ¿Cuánto tiempo? empezamos a resolver dudillas, ¿vale? Han preguntado, me parece súper interesante, ¿qué opinas del eritritol? ¿Le das tú o le doy yo? Bueno, yo puedo empezar para la gente que no sabe qué es el eritritol. No es un polialcohol, es decir, un derivado del alcohol que se utiliza como endulzante, ¿vale? No es un edulcorante no calórico, sino que es un azúcar alcohol y por eso acaba en ol. Sí que es verdad que lleva calorías, pero la mitad de un azúcar normal, ¿vale? Un azúcar normal lleva 4 calorías por gramo, esto llevaría unas 2 y poco. Es un edulcorante que en personas que tienen colon irritable, personas con SIBO, les va a sentar muy mal. Y cuando digo muy mal, es que si ya es un producto que endulza y que produce ya de normal bastantes gases y un exceso puede producir laxar directamente, en una persona con estas patologías le va a sentar realmente muy mal. ¿Qué pasa con este tipo de endulzante? Que es un endulzante que no eleva la glucosa como un azúcar, ¿no? Entonces, a nivel de endulzar, endulza mucho más que el azúcar. En menos cantidad le puedes añadir mucho. Entonces, en personas diabéticas, por ejemplo, es un endulzante que pueden utilizar. Aparte que se puede calentar y no degrada su dulzor, ¿no? Y no modifica. Y el sabor está más bueno. Entonces, para recetas al horno, pues va bien. Entonces, es una opción. Para tú es una opción viable. Sí, sí, no. Al final ya sabemos que, como comenta Miriam, si somos personas sin patología digestiva, como el SIBO, como dice ella, el síndrome intestinal irritable, etc., sabemos que hasta 15 gramos de ingesta por día no da ningún problema añadido. Ni laxa, ni da gases, ni flatulencias. Depende al final de la tolerancia que tengamos. Sí que hay estudios que en mujeres esa dosis es un pelín más baja, vamos a unos 12 gramos por día, en el hombre vamos a unos 15 gramos máximos por día. Si no pasamos esas cantidades, es un edulcorante, como comenta Miriam, totalmente seguro, junto con la stevia, que es, por así decirlo, es la,
la panacea, y la sucralosa, que obviamente hemos de ir con control, de no excedernos con todo con sucralosa, porque al final sí que puede alterar un poco la microbiota. Pero son esos tres más válidos totalmente desde nuestro punto de vista, junto con el inositol, el xilitol también, que es un polvo de alcohol interesante, ¿vale? Ya lo quitamos de ese carro, el maltitol y sorbitol, que sí que tienen efectos más laxantes y son más problemáticos. Pero el inositol, dentro de esos polvos de alcoholes, junto con el xilitol, son interesantes, sobre todo para la cocina, como comenta Miriam, porque es similar a ese azúcar, no, si no nos pasamos, si no tiene un sabor más metálico, pero la stevia, por ejemplo, es muy difícil cocinar con ella, y sabemos que el inositol sí que se podría cocinar más con ella. Sí que es verdad que este tipo de edulcorante lo utilizaríamos más de uso puntual, ¿no? Cuando hacemos unas recetas, que no de uso diario, por ejemplo, ¿no? Que me voy a poner al café, obviamente, a lo mejor es nada, pero si le añado algún tipo de endulzante, un eritritol en dosis, como ha dicho Alex, que son pocas, a diario sí que me podría producir molestias a nivel intestinal, ¿no? Y más hoy en día, que la mayoría de personas que encontramos, sobre todo en consulta, no tienen digestiones súper ligeras y súper buenas, ¿no? Entonces, en estas personas hay que tener especial cuidado, porque yo te quería hacer una pregunta ya que estamos aquí, a ti, ¿no? Porque estos 15 gramos, ¿contaría solo en el dulzante o, por ejemplo, una manzana que ya lleva polialcoholes, le sumamos a estos 15, ¿sabes? Dicen que, por ejemplo, junto con las cerezas, que también tienen a veces un poco, que es en conjunto de todo. Pero vale, sí, es verdad que hay muchas personas, correcto, pero hay muchas personas que a veces es sobre todo los 15 gramos por ingesta y otros que dicen 15 gramos durante el día. Normalmente la clínica dice más 15 gramos por ingesta, que son ingestas separadas de 3 horas, ¿vale? Pero sí que hay gente que a lo mejor dice, yo puedo consumir 15 gramos por la mañana y 15 gramos por la noche sin problemas, o gente que dice, me paso 16, 17, 18, 19 gramos por toma y ya da problemas, ¿vale? O sea, que ya vamos un poquito más... me cuesta poner las preguntas porque hay una cosa que me pone que cuando las insignias están activadas puedes pedir preguntas que no puedes mostrarlas en pantalla. Como es igual, me preguntan por aquí, ¿por qué me levanto por la noche a hacer pipí? ¿Algún consejo? ¿Me arranco? Sí. Vale. Aparte de poder ver si realmente hay un problema de próstata, en el caso del hombre y en la mujer ya no hay ese problema, que la próstata, por ejemplo, el tema de micciones nocturnas, a partir de 3 ya es patológico, entonces habría que ir a ver si con alguna suplementación podemos ayudar junto con saopalmeto, licopeno, semilla de calabaza, que son suplementos que ayudan a la salud de la próstata y entonces a de reducir ese número de micciones nocturnas, que esos 3 tienen evidencia científica para reducir esas micciones. Si quitando eso, tendríamos que ver, por ejemplo, si la ingesta de agua a la hora de la cena es mayor, o sea, por ejemplo, no ingerimos suficiente agua durante el día y por la noche nos hinchamos a agua, y eso hace obviamente que tengamos que vaciar la vejiga porque está llena de líquido. Y si no, hay dos opciones que yo con los pacientes suelo utilizar, y eso lo he hablado bastantes veces con Miriam, es el tema de utilizar si no utilizamos sal, utilizar un poquito de sal por esa noche. Sabemos que utilizando un poquito de sal por esa noche, ayudamos a un pequeño aumento de retención de líquidos y hace que disminuyamos las micciones por la noche. Pero son en casos muy concretos. Habría que ver si la ingesta, pues eso, es una ingesta muy alta en agua, no solo con agua líquida, sino con alimentos muy acuosos, tipo frutas, etcétera, para reducirlo y poderlo incorporar en otros momentos del día, o si podemos hacer alguna técnica, pues eso, en el caso de hombres es más fácil, en el caso de mujeres habría que ver un poquito el por qué, ¿vale? Han preguntado por aquí, hablo, y preguntando, no seáis tímidos, que hay gente a preguntar, aprovechad. Creo que habían preguntado algo de aceite de coco, es que para llegar arriba, si el aceite de coco era útil, vale, aquí ya se ha repetido, si el aceite de coco, creo que era, me parece leer que si era útil para deportistas, arranca y yo voy mirando si esa es la pregunta, ¿vale? Que lo tengo que encontrar. Mira, sí, aceite de coco con deportistas, útil y cuándo. A ver, el aceite de coco es una grasa saturada, útil, lo mismo que otro tipo de grasas, supongo, ¿no? O sea, en este sentido. No sé qué más añadir, la verdad. O sea, lo hemos hablado muchas veces. Tenemos el aceite de oliva virgen extra, que es nuestro oro líquido, que lleva vitamina E,
que es muy saludable, que se puede añadir en todas las recetas, ¿no? Antes tiraría de este tipo de aceite más monoinsaturado, porque el consumo de lácteos, el consumo de carnes, el consumo de otro tipo de alimentos que ya incluimos normalmente en nuestra alimentación, ya llevan grasa saturada, es decir, en nuestra alimentación de normal ya tenemos grasa saturada, ¿no? Entonces, añadir fuentes grasas más aún con grasa saturada a lo mejor no haría falta cuando podemos añadir otras fuentes monoinsaturadas, poliinsaturadas, ¿no? Que hay más efecto en nuestra alimentación diaria. En caso de un deportista, supongo que lo dice por la rapidez de digestión, ¿no? El MGT, sí, justamente lo está comentando aquí. De los MGTs, que son de más rápido, entonces sí que lo utilizaría en deportistas, pues por ejemplo, que necesito una fuente de grasa de rápida absorción, ¿no? Por decirlo de una manera, dentro de que la grasa ya es de lenta absorción, si necesito en algún momento este plus, podemos utilizar el aceite de coco, porque si quiero otras fuentes de grasa, como puede ser unos frutos secos, van a tardar tanto en digerirse que me va a costar mucho más sacarle la energía de este aceite de coco, porque ya sabemos que no solo los hidratos de carbono nos dan energía, sino que también las grasas tienen una función energética, pero que cuesta más, ¿no?, sacarle energía a estas. Entonces, aceite de coco, al absorberse más rápido, podría ser una fuente energética de las grasas. Entonces, si lo preguntan en ese sentido, aceite de coco sí, para deportistas, preentrenamiento, ¿no? Podríamos decir que a lo mejor sí, ¿no?, con suficientemente tiempo de digestión según la comida. El resto de población tiraría más a otro tipo de grasas, ¿no? Por eso mi mensaje de inicio era ese, ¿no? Que ya comemos suficiente grasa saturada. Dicen que se escucha doble. ¿Vas a buscar los cascos y yo explico un poco la diferencia entre el MCT a tema digestivo máximo de tope? Vale, ¿los tienes ahí? Perfecto. Y decís si se escucha mejor cuando se ponen los cascos. A ver, el tema del MCT, como comenta Miriam, más que tomar un aceite de coco, ya hay suplementos y hay aceites de coco altos en MCT, que esos aceites son una opción más viable a veces que incluso tomar solo aceite de coco. Entonces, esos aceites altos en MCT, por ejemplo, recuerdo uno que tenemos aquí, que es de Naturgreen, que es en botella en líquido, es una opción más viable porque al final es más concentrado en MCT, que es lo que interesa. Dentro de fuente energética para el deporte de resistencia, como comentaba Miriam, entre MCT y glucosa sabemos que digestivamente es casi la misma absorción uno que otro, pero que la glucosa es un poquito más fácil de digerir en el tema digestivo. ¿Por qué? Porque el MCT al final tiene un tope de digestión por ingesta, por hora, de unos 30-60 gramos. Pero, aunque la evidencia científica diga 30-60 gramos, muy poca gente le sienta bien a partir de 30 gramos. Entonces, yo siempre recomiendo la toma de 30 gramos. ¿Qué sucede ahí? Que tenemos un límite, un tope fisiológico de absorción. Entonces, al final podemos absorber 30 gramos de grasa, nos aporta muchas más calorías, perfecto. Pero, ¿y si combinamos glucosa como principal fuente energética, luego damos un poco ese extra con el MCT? Pues mucho mejor que solo tomar el MCT desde mi punto de vista, aparte digestivamente, aparte por palatabilidad y digestión, que es un sabor pues, especial, es aceitoso, y al final si es como alimento, como comenta Miriam, tiene aceite de oliva, que tiene mucha más cantidad de mono y poliinsaturadas, grasas, tiene polifenoles, activos polifenólicos como puede ser la oleocantina, que es mucho más interesante, antiinflamatorio y todo, pues tenemos que el aceite de oliva que es de la casa. Yo quería también, ahora que lo estabas comentando y dándole vueltas a esta pregunta, claro, hay muchos suplementos, por ejemplo, yo que trabajo en hospital, los suplementos que damos a los pacientes cuando están ingresados, al final también llevan aceite de coco o grasa MCT. ¿Por qué? Porque es muy rápido de digerir, ¿no? Entonces, si buscamos, o sea, si esta pregunta era más enfocada en una comida fácil de digerir previa a un entrenamiento, pues podríamos hablar de estas grasas MCT que son rápidas de digerir, que estás añadiendo esa cantidad de calorías y de energía rápida que necesitas para entrenar. Aquí sí, es cabido este producto. Preguntad que no veo preguntas. ¿O no sé verlas o no las veo? He visto alguna del sistema inmune por ahí. Sí, correcto. Pues ¿algo en concreto? Pero no la he acabado de ver. A ver si la pillo por aquí. Suplementos para inmunidad. Vale, arranco. Bueno, yo antes de que empieces con el tema de la inmunidad, ¿no? Recordar, ¿no?, que antes de suplementos para la inmunidad hay cuatro pilares, ¿no?, que nos ayudarían a la inmunidad, que sería obviamente alimentación saludable y teniendo en cuenta la inmunidad, cuidar mucho de nuestra microbiota. También hay vitaminas y minerales que ayudan a cuidar la inmunidad, como puede ser justamente en esta época del año la vitamina C y el zinc, podríamos ponerlos ahí como top, y también cuidar un poco la vitamina D,
porque no tenemos exposición solar ahora mismo y normalmente la tenemos más baja en esta época del año. Segundo sería el descanso, imprescindible también para el tema de la inmunidad. La gestión del estrés y las relaciones sociales es súper importante también para la inmunidad. Y por último, el ejercicio. Tanto en exceso como en defecto sería perjudicial para la inmunidad, ¿vale? Ya sabemos que, obviamente, cuando vemos a un maratoniano, ¿no? No es el de esto de salud, ¿no? En un momento donde está haciendo una maratón, ni una persona sedentaria en su casa, ¿no? Entonces hay que buscar un punto de equilibrio en el que daría esta salud y entonces esta inmunidad. Si tenemos estos cuatro pilares cumplidos, pero aún así, por ejemplo, hay personas con patologías que repercuten en su sistema inmune, ¿no? Con patologías, por ejemplo, una, yo que sé, fáciles, que sean una celiaquía, por ejemplo, ¿no? Pues una persona que ya, su sistema inmune ya está un poco más tocado y es más propenso a, ¿no? A poder coger otras cosas, pues esta persona tendrá que cuidarse un pelín más estas cuatro y puede recurrir también a lo que va a venir ahora, que va a hablaros Alex de suplementos. Pues justamente, y quiero enlazarlo con dos preguntas más que tendremos más adelante, para la inflamación de la piel, supongo, suplementos y consejos, y luego comentan si es mejor, no sería mejor buscarlo con nutrientes más que con suplementos, el tema de la inmunidad. Y como tú dices, obviamente descanso, buena alimentación es básico, pero sí que es verdad que hay evidencia científica y bastante palpable, o sea, no es un estudio puntual, son estudios bastante con bastante respaldo, y que dicen que sobre todo la vitamina C hemos de llegar a dosis de 300 miligramos a 1 gramo, para incluso dosis de 3 gramos, pero menos estudios son, pero tenemos que llegar a 1 gramo, para no evitar los resfriados, pero sí reducir la severidad, o sea, el impacto de ese resfriado, que sea más potente o menos potente, y que la recurrencia, no vamos a tener otra vez ese resfriado. Entonces, eso sí que hay evidencia de vitamina C. Y para llegar a 1 gramo, que puede ser algo anecdótico, que digamos, por ejemplo, yo qué sé, con pimiento, patata y lo típico, ¿no? Como naranja, aunque la naranja casi no tiene, tiene mucho más el kiwi, podemos llegar, ¿no? Pero claro, son cantidades muy pequeñas las que llevan los alimentos, aparte... Bueno, tendrías que comer, así a grosso modo, sería 3 piezas de fruta, 2 de verdura al día. ¿Un gramo? Sí, porque una naranja creo que lleva 250 más o menos de vitamina C. Sí que es verdad que el problema aquí está en que cada día, ¿no? Asegurarnos de llegar a esa dosis con las frutas y verduras, es decir, no cada día vas a comer 3 naranjas o... 6 kiwis, ¿no? Porque una ración de fruta son 2 kiwis, ¿vale? Serían unos 200 gramos más o menos de fruta, más las 2 raciones de verdura y que la verdura sea, por ejemplo, un brócoli que también tiene vitamina C, un pimiento crudo que tiene vitamina C, es decir, ¿no? Que nos aseguremos de llegar a los 1000, es complicado, ¿eh? Claro, cuando hacíamos en la universidad este cálculo y tenías que llegar a 1000 de vitamina C, era como... Imagínate en un paciente renal, ¿sabes? Que era como... ¿Cómo le bajo el potasio y le subo la vitamina C para llegar? O sea, es muy bonito llegar a esas cantidades según los estándares y las tablas de nutrición de alimentos, pero estamos viendo que año tras año la agricultura intensiva que hay, sobre todo aquí en España, estamos reduciendo la cantidad de mineral del suelo. Entonces es muy bonito tener una tabla de alimentación de hace 5 años y decir, el zumo naranja o la naranja tiene tanta cantidad. Hacemos el estudio a día de hoy y cada año íbamos reduciendo esa cantidad de vitamina y cantidad de minerales que tiene ese suelo. Entonces, al final, sí que es muy bonito, es muy idílico, pero al final no, a lo mejor estamos consumiendo esa naranja, viendo, digamos, 150 miligramos y realmente tiene 150, y es lo que se está viendo, que estamos reduciendo a un porcentaje bastante alarmante cada año. Entonces, al final, si queremos asegurarnos un aporte de un suplemento para el sistema inmune o para cualquier patología, lo mejor para asegurarnos la absorción, para asegurarnos todo, que no haya incompatibilidad entre alimentos y tal y cual, es con el suplemento. Pero al final tiene que ser una segunda opción. Cuando no podemos llegar con la alimentación y tenemos ese déficit, pues vamos, lo complementamos con suplementos. Es lo que he dicho. Al final, correcto, si tenemos los cuatro pilares, correcto, una persona normal ya debería llegar, ¿no? Pero sí que sí, es verdad que hay personas que su sistema inmune baja por, imagínate, ¿no? Estoy pasando una época de estrés, ¿no? Correcto. Me está fallando uno, estoy pillando todos los resfriados que hay, estoy cogiéndolo todo. Voy a revisar mi alimentación, lo primero, obviamente, pero a lo mejor necesito durante esa época, ¿no? El suplemento estaría como en la base de arriba, o sea, estaría en la punta de la pirámide, que es una ayuda extra, pero si lo demás está mal, no quieras conseguir algo con eso, ¿no? No quieras conseguir algo con una pastilla si no estoy cumpliendo con las cantidades de fruta y verdura que me van a dar esa vitamina, ¿no? Entonces, obviamente, intentar siempre llegar con la alimentación,
pero hay personas que a lo mejor, imaginaros que tienen una patología malabsortiva, que no van a, o sea, que por mucho que incluyan esas fuentes de vitamina C, su absorción a nivel intestinal va a ser más baja y no van a llegar aunque quieran a esa dosis, ¿no? Ahí podemos hablar del suplemento, ¿no? Porque vamos a ayudarle. Vamos a imaginar una persona que ha hecho una cirugía bariátrica y que de por sí ya no va a absorber esas vitaminas y minerales igual que una persona que no tiene una cirugía. Esa persona se tendrá que suplementar de por vida, porque no va a llegar aunque coma todo lo necesario. Y eso vamos, con la, como comentaba Miriam, con la vitamina C, con el zinc, con la equinacia, que tiene mucha evidencia, incluso en infusión, tiene una buena absorción y tiene una buena evidencia. Luego vamos a ir a suplementos en especias como alimentos, que son la cúrcuma, jengibre y canela, que la canela, por ejemplo, tiene mucha evidencia, ya que contiene mucho hierro por la cantidad que tomamos. Para el sistema inmune, ¿estás hablando? Sí, todos estos. Sí. O sea, sabemos que la canela tiene efectos que disminuye el riesgo de enfermedades respiratorias de tronco superior. Entonces sabemos que para el resfriado, incluso para el COVID, tiene evidencia tanto por el contenido de hierro como para el tema inmunológico. Es decir, que, pero estos tres que has dicho, por ejemplo, si nos hacemos una infusión... Algo ayuda, sobre todo por el jengibre y la canela, tiene buena absorción. En la cúrcuma, sí que sabemos que tenemos que tomarlo con un poco de pimienta negra o con aceite, porque sabemos que la cúrcuma no es soluble en agua. Entonces tiene muy baja absorción, entonces tiene que ir con un aceite, con una pimienta, ¿para qué? Sobre todo con la grasa, tiene evidencia, para que hagamos como una pequeña microcápsula liposomada y con ácidos grasos, con grasas sí que se absorbería. Entonces sí que ayudaría con suplemento y sobre todo la equinacia también tiene mucha evidencia en esto, igual que el, obviamente unos buenos aportes de hierro en la dieta, vitamina C, zinc, el zinc lo encontramos en frutos secos, incluso en casquería. Y aparte de otras vitaminas como la vitamina E, que también es antioxidante y también la forma de aceite de coco. Y aquí nos ha hablado de la vitamina D y los probióticos, también lo verías. La vitamina D y los probióticos, obviamente, los probióticos son los suplementos que más evidencia tienen para mejorar el sistema inmune y casi todas las patologías, incluso como quema grasas, son los suplementos que más evidencia tienen. Y la vitamina D es que la topamos ya como una base, o sea, al final lo que tú dices, o sea, mientras haya unos buenos hábitos, en el sentido de que tomemos el sol, ahora obviamente no llegamos a los aportes de vitamina D de sol, porque no tomamos el sol, y la incidencia del sol, del rayo del sol, no resulta por los más adecuados, vitamina D ya sabemos que tiene que estar en un nivel de 50, cuando hablamos por decilitro, por mililitro, en sangre. Ya no nos vale estar en más de 20 o más de 30, no. Los estudios después del COVID ya dicen tiene que estar en 50 y no pasar de 60 por si hay un exceso de absorción de calcio y puede ser un problema, ¿vale? Hiperparatiroidismo, etcétera. Entonces, quitando eso, vitamina D en 50, que es la base. Luego ya vamos a ir a completar con suplementos, pero es la base. Si tenemos una vitamina D en 5, no pretendamos suplementar con vitamina C y que se solucione el problema. Eso para nada, para nada. Comentan, para el tema de la piel, es interesante, aparte obviamente de buena alimentación, como tú comentas, un buen descanso, obviamente estar desinflamados de base, es bueno tener un buen ratio, justamente lo que hablamos del tema de grasas, tener un buen ratio omega 3 o omega 6, o sea, intentar, si tenemos problemas de piel recurrentes o tenemos problemas como dermatitis, etcétera, sabemos que reducir el omega 6 de nuestra dieta a través de reducir lácteos, reducir carnes rojas, reducir alimentos que vienen a ser como también muy altos en omega 6, como aceite de girasol, aceite de soja, sabemos que esas grasas se convierten en un tipo de ácido que nos perjudica en el tema de la piel y también como inflamatorio. Entonces tenemos que tener siempre un ratio correcto entre omega 3 y omega 6, que se dice omega 3, un ratio 1-4. Entonces cuando hay esas inflamaciones de piel vemos que ese ratio se altera mucho y viene a ser de 1 omega 3 a casi 20 omega 6. Entonces tenemos que reducir esos omega 6 y aumentar ese omega 3. ¿Omega 3 cómo se puede aumentar? Pues obviamente con el aporte de omega 3 a través de la dieta, que es bastante complicado, a través de pescados azules, tipo salmón, tipo arenques, pescado azul, es el que más contenido tiene. Sabemos que la chía, el lino, también tiene un omega 3, que sabemos que es interesante, que no es tan alto en DHA y EPA, que son dos principios activos que sí que tienen más los aceites o sea, el aceite propio del pescado o el pescado azul, tiene un ácido graso que es el más el ALA. Entonces, vamos haciendo un poquito ese ratio de omega 3 subiéndolo, bajándose a omega 6, y sabemos que hay algún suplemento que, como no, es la cúrcuma, que la cúrcuma sabemos que evita de que ese omega 6 se convierta en ácido araquinódico, que es lo que inflamaría la piel, inflamaría en general, ¿vale? Entonces,
para mejorar sobre todo el tema de calidad de piel, sobre todo lo que más evidencia hay es eso, es reducir el omega 6 y aumentar el omega 3 para tener un buen ratio y que nuestras mucosas no estén inflamadas. ¿Algo que quieras aportar un poquito más ahí? No. Vale. He visto una pregunta de qué opináis de los zumos de naranja exprimidos en bricks con vitamina C añadida. Entonces, vale, al final, la industria alimentaria no es tonta. Es decir, si sabemos que una vitamina se puede oxidar a la larga, ¿no? Lo que hace la industria es decir, pues le añado vitamina C a un producto que supuestamente ya debería llevar vitamina C. Igual, pero sí que es verdad que en este caso lo vería un poco, ¿no?, inútil, pero en otros casos estas vitaminas o minerales añadidos sí que los veo útil. Por ejemplo, una leche, ¿no?, que le añaden omega 3 es como, ¿para qué? Pero una leche, o sea, una bebida vegetal de soja, una bebida vegetal de avena, una bebida vegetal enriquecida en calcio y vitamina D, sí que lo veo muy útil. Con una persona vegana o vegetariana o una persona que no tolera los lácteos o la lactosa, se puede aprovechar de estos productos que van enriquecidos en, ¿vale? Porque si yo ya no estoy tomando calcio a través de los lácteos porque no me están sentando bien o porque soy vegana, poder tomar otro tipo de productos enriquecidos en eso que estoy careciendo porque estoy evitando ese producto, me parece muy útil en ese sentido, ¿no? Y es lo que decía antes Alex, ¿no? Ahora los productos o los alimentos, no tenemos constancia de que realmente lleven la cantidad de vitaminas y minerales que realmente deseamos, ¿no? Entonces, que los añadan es una forma de asegurarnos en parte que podemos enriquecer la dieta. Pero hay en otros que no tiene sentido, por ejemplo, que me pongan unos cereales especial K, fuente de fibra, porque son integrales, yo lo siento mucho, pero ya, y también son fuente de azúcar y eso no me lo añades, ¿no? Entonces, o me añades hierro y me pones que es fuente de hierro. ¿Por qué? Porque lleva un 0, es decir, hay veces que hay que tomar las cosas con pinzas, pero hay otros productos que sí que me parecen muy interesantes cuando a un lácteo le añaden, un lácteo desnatado le añaden vitamina D, porque la vitamina D va junto a la grasa. Si yo le quito la grasa a un lácteo, le estoy quitando la vitamina D. Ostras, si me lo enriquecen, a mí me parece una buena opción. Entonces, en este caso, un zumo, pues es que directamente no me compraría un zumo, por eso no le encuentro sentido, ¿no? Si me tengo que hacer el zumo, porque realmente me gusta el zumo de naranja, porque mis hijos beben zumo de naranja, hacete el zumo, pero coger la pulpa y tomaros la pulpa, porque estáis tomando la parte de la fibra que si no estáis perdiendo, ¿vale? Entonces, una buena estrategia ante, ostras, que a mí me gusta mucho el zumo de naranja, estoy cambiando mis hábitos y es que es algo que no puedo dejar y es que me gusta mucho, oye, tómate tu zumo de naranja, pero tómate la pulpa también, que estás utilizando, o sea, estás tomando... como si estuvieras tomando de la fruta. Así que es verdad que en este caso os aconsejo que mastiquéis el zumo, ¿vale? Es decir, es un poco raro, pero sí, me tomo el zumo, pero hago como el gesto de masticar, porque al final estoy mandando señales a mi cuerpo de que me estoy saciando también con esa comida que yo no he masticado. ¿Por qué la fruta es buena entera? Porque uno lleva, en el caso de la naranja, la pulpa, ¿no? En caso del resto, la fibra. Si yo la hago zumo, la estoy dejando de lado, ¿no? Y me estoy tomando el carbohidrato simple. Encima, todo este mecanismo de la digestión la empiezo en la boca cuando empiezo a masticar y las señales de saciedad me tienen que llegar, no las voy a tener si lo tomo en zumo, ¿no? Entonces es preferible la fruta entera, pero en el caso de la naranja, pues me tomo la pulpa y al final es como si me estuviera tomando lo otro. También tener cuidado de cuánto, ¿no? Porque si me tomo un vaso de zumo, seguramente me esté tomando 2-3 naranjas, que si yo realmente en mi casa cojo una naranja y la exprimo, que realmente... la parte del zumo se queda muy pequeña, ¿no? Entonces me como la pulpa, me tomo el zumito y de una naranja, ¿no? Pues una pieza de fruta, no tres, de forma rápida, que eso realmente no es tan bueno, ¿no? Preguntan, ¿es cierto que el hierro de la leche es el más biodisponible y el de las lentejas no se aprovecha? Esta pregunta... El tema del hierro de la leche, al final, sí que tiene absorción, obviamente tiene una absorción muy alta, porque no hablamos de un tipo de hierro tipo sulfato o óxido, hablamos de una lactoferrina, que se le llama, que por eso tiene una absorción muy alta. Y por eso los suplementos más potentes de hierro son en forma de lactoferrina, son de bisglicinatos de hierro, que tienen una absorción muy similar, pero que van junto con la micela, con un apartado graso y que se absorbe más, ¿vale? Un tipo de quelado, aparte de graso. Pero las lentejas no se aprovechan, sí que se aprovechan las lentejas. Antes había un mito, se decía, bueno, tenías que tomar lentejas, tenías que tomar el zumo de naranja o patata, que tiene vitamina C junto para potenciar la absorción. No, ahora se ha visto que podemos tomarlo incluso en comidas un poco separadas, con un lapso máximo de 3 horas, o podemos nosotros comernos unas lentejas
Y de postre, no con las lentejas mismas, de postre tomarnos una fruta alta en vitamina C, que no tenga mucha fibra, porque sabemos que la fibra inhibe la absorción del hierro, pero bueno, ya iremos a otro tema, pero se absorbe igual. Lo que al final ya sabemos que la lactoferrina, pues por los miligramos de lactoferrina que tomaríamos en una lactancia materna, una leche preparada, es mucho mayor que podemos tomar mejor con las lentejas. Pero las lentejas es igual de válido que todos los demás. O sea, para nada tenemos que desecharlo o creer que nos absorbe porque tiene una absorción también un pelín más baja, pero sigue siendo muy óptima y muy válida. Al final no nos podemos alimentar a través de leche materna toda la vida, ¿no? Claro, en este sentido hay que tener en cuenta diferentes cosas con el tema del hierro, ¿no? El hierro hemo, que es el que lleva los alimentos de origen animal, la carne, el pescado, por ejemplo, se absorbe de forma más rápida que, bueno, en mayor proporción, mejor dicho, que un hierro no hemo, que es el que podría venir en las lentejas o en el huevo, que a pesar de ser de animal, no se absorbe igual de bien. Estos alimentos, obviamente, tanto los hemo como los no hemo, tienen cosas que les ayudan a que se absorban mejor o cosas que inhiben su absorción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los lácteos, ¿vale? La lactosa, por ejemplo, inhibe la absorción del hierro, ¿vale? Entonces, si tenemos que tomar, o sea, si tenemos anemia o tenemos deficiencia en la absorción del hierro, no tomaremos junto a una comida que lleva hierro o nos tomamos una pastilla de hierro y nos vamos a tomar un café con leche, ¿no? Porque el café inhibe la absorción del hierro, la leche inhibe la absorción del hierro y encima si tomo una tostada integral, pues también el integral también inhibe la absorción del hierro. Y encima si le pongo queso, bueno, es todo que se acumula, ¿no? Entonces, por eso el hierro sí que es verdad que siempre se dice, ¿no? Los médicos siempre dicen, tómatelo con zumo de naranja, en ayunas, no comas nada más, ¿no? Porque realmente es como la vitamina C me ayuda a absorberlo, pues lo tomo ahí y me aseguro, ¿no? ¿Qué me ayuda a absorber el hierro? Pues alimentos de origen animal, es decir, el hierro hemo junto con otros alimentos que también lo tengan me ayuda, es decir, unas lentejas que lleven, vale, no voy a decir chorizo porque justamente no quiero hablar de esto, pero unas lentejas con un poco de carne, pues mejoraría la absorción de estas lentejas, ¿vale? Si eres vegano, obviamente no hagas esto, pero cómete unas lentejas y de postre, pues como ha dicho Alex, te comes una pieza de fruta o las lentejas con... Es que nuestras abuelas eran muy inteligentes. Sí. ¿Por qué las lentejas llevan laurel y llevan patata, ¿no? Unas lentejas, ¿no? Que llevan a un cacho de patata, porque realmente la patata lleva vitamina C y me ayuda a absorber las lentejas y el laurel es una especie carminativa, es decir, me ayuda a la digestión de estas lentejas y me van a sentar mejor. Es que la gente es muy lista. ¿Por qué el hummus lleva comino? Porque lo dijeron mejor. En fin. Ya se está animando la gente, me mola, pues están haciendo más preguntitas, o sea, vamos a contestarlas. Preguntan, buenas tardes, tengo colesterol alto y por ello tengo que volver al cardiólogo en abril. ¿Qué me puedo tomar para que me baje? Muchas gracias. ¿Le doy? Pues mira, sobre todo para el tema del colesterol alto, parece un poco contradictorio, pero hemos de vigilar las grasas, obviamente, como comentaba Miriam, las grasas transaturadas y las grasas saturadas de mala calidad alteran el colesterol, ¿vale? Entonces tenemos que ir con cuidado, pero sobre todo no hemos de vigilar tanto las grasas, que también las hemos de vigilar, sino los azúcares. Sabemos que hoy en día, por estudios y evidencia científica, los azúcares simples, o sea, alimentarte a base de altas dosis de azúcar, sean alimentos añadidos o intrínsecos, etcétera, pero el intrínseco, que es de propio alimento, suele ser muy poco problemático. El más problemático es el que añadimos, el que nos tomamos un café con el azúcar, el que nos añadimos esta bollería con azúcar, etcétera. Todo eso es lo que provoca que aumente el colesterol. Obviamente la actividad física es muy, muy, muy buena para regular el colesterol y sobre todo mejorar el colesterol bueno, que es el HDL, ¿vale? Dentro de los colesteroles tenemos que diferenciar que ya el LDL no es tan problemático si tenemos un VLDL, que es el Very Low Density Lipoprotein, que es el que muy pocas veces sale en analítica, que sí que si está a más de 40, entre 30 y 40 para arriba, es el problemático, porque este es el que se oxida con facilidad. Aunque tengamos que pedir analítica el colesterol oxidado, que eso muy pocas veces no lo van a dar. El VLDL es mucho más fácil verlo en analítica, porque simplemente hemos de coger el colesterol total, restar el HDL, el LDL y el que queda es el VLDL. Y de ahí salimos el cálculo. Entonces tú puedes ver con el VLDL si lo tengo más de 30, o sea, tengo que girarlo. Tengo más en 40, ojo, cuidado, peligro. Lo tengo en 10 o en 5, nos quedamos el colesterol alto, no es problemático, ¿vale? Dentro de cada si tenemos los triglicéridos también menos de 150, ¿vale? Pero dentro de esta activación, si nos movemos, no tenemos un estrés muy alto, porque el estrés sabemos que ayuda, un cortisol elevado, ayuda a oxidar ese colesterol
sabemos que es más problemático, puede crear más problemas de aterosclerosis, etcétera. Y si ya cuidamos las azúcares, si cuidamos las grasas y te alimentas bien con alimentos, como vemos, altos en omega 3, bajos en omega 6, que sabemos que es el que se oxida y que puede dar sus problemas de problemas de corazón y problemas cardiovasculares, no nos tenemos que preocupar. Obviamente, si me dices que te recomiendo un suplemento con evidencia científica, sabemos que el omega 3, sobre todo la fracción del EPA, es el que más evidencia tiene para reducir el colesterol, igual que algunos fármacos, pero sin los efectos secundarios que hay detrás. Junto con la vitamina E, porque sabemos que la vitamina E y el omega 3 hacen una sinergia muy interesante para bajar el colesterol. Cuidado cuando compremos un omega 3 que no tenga más aceite de pescado que EPA o que DHA, que no llevemos más prejuicio que beneficio. Entonces, buscar un omega 3 que tenga, sea alto en EPA, que si tiene DHA perfecto, si no EPA y que no tenga mucho aceite de pescado relleno, y si tiene aceite de pescado que sepamos la calidad. Tipo, patentes que hay, por ejemplo, la IFOS, es la que asegura que no tiene ningún aceite de pescado de mala calidad, y si no, un laboratorio, una marca. Bueno, ¿qué más me dejo? ¿Me dejo algo? No, yo quiero, bueno, no sé, pero yo voy a hablarlo desde otra parte, ¿no? Que tú siempre hablas más de suplementos y hablo más de lo que trato o veo, ¿no?, en consulta también. En mujeres menopáusicas, ¿vale?, que no sé si es el caso, pero sí que es verdad que al tener los estrógenos más bajos el colesterol suele estar más alto. Una forma de arrastrar, ¿no?, este colesterol alto es el tema de la fibra, que es súper importante en este caso, que también va a ayudar con el tema del tema de que ha dicho él de los azúcares, ¿no? Pero no solo es el azúcar añadido, que pasa muchas veces, que yo no como azúcar y tengo el colesterol alto, ¿no? Y tampoco como grasas, ni como huevos, ¿no? Y hay que buscar también los carbohidratos simples, ¿no? Que a veces nos olvidamos que no todo es azúcar añadido, sino es el tema del carbohidrato sencillo. Y también, ¿cómo lo utilizo yo?, ¿no? Aquí es muy importante el tema de tener una base también muscular, el tema del entrenamiento que me hace metabolizar diferente el tema de los carbohidratos. No es lo mismo una persona sedentaria con un porcentaje de grasa elevado que no va a utilizar ese carbohidrato igual que una persona activa, ¿vale? Entonces, en este sentido, yo os voy a hacer un dibujo aquí, ¿vale?, que creo que se verá. Nosotros estamos aquí, ¿vale?, en un nivel basal de nuestra glucosa en sangre, ¿vale?, y nosotros comemos, ¿no? Y nosotros podemos comer y esto va así y vuelve a un carbohidrato. Sí, es que tenía batería baja. ¿Qué pasa cuando consumimos un carbohidrato más sencillo? Llámalo pan blanco sin absolutamente nada más. Llámalo un azúcar sencillo, un yogur con fruta, ¿no?, de estos que llevan azúcar, un zumo, por ejemplo, ¿no? Que este carbohidrato daría un pico, ¿vale? Pero tal cual sube mucho, el problema es que baja mucho también, ¿vale? ¿Qué pasa aquí que os he hecho una línea? Y esto es cuando nuestro cuerpo detecta que estamos en ayunas. ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo detecta que estamos en ayunas? Que no tenemos comida. ¿De dónde saco mi comida, no? De mis reservas de grasa. Cuando yo empiezo a movilizar mis reservas de grasa, mi colesterol sale a la sangre, porque yo necesito utilizar esa grasa como fuente de energía. ¿Qué pasa cuando el colesterol no es utilizado o no es metabolizado, ¿no? Que mi hígado también segrega este LDL que estaba hablando Alex. Hay un exceso de LDL en mi cuerpo y es cuando vemos en analítica por todos estos picos mantenidos que muchas veces tenemos un exceso de colesterol en sangre, porque realmente el problema no es las grasas que tenemos, que a veces sí, pero no solo las grasas, sino todo este problema metabólico que estamos teniendo dentro. También cuando hay un exceso de grasa corporal, suele haber también un colesterol más alto justamente por esto, porque aunque parezca mentira, las grasas están mucho más elevadas, ¿vale?, en el cuerpo, y también el carbohidrato se metaboliza diferente porque hay una resistencia a la insulina, ¿vale? No es tan fácil utilizar el carbohidrato. Por eso es importante que las personas que empiezan, o sea, que quieren reducir su porcentaje graso, que quieren bajar de peso, es muy importante que también empiecen con práctica deportiva. No todo es la dieta y obviamente hay mucho más allá y sé que es muy complicado ser generacionista con todas estas cosas, pero es muy importante motivar a esas personas a empezar una práctica deportiva
porque la salud va por delante del peso y la constitución y todo lo que tú quieras, pero sí que es verdad que el objetivo en una persona con obesidad no es bajar peso, es bajar porcentaje graso, porque va a mejorar su salud, es que tengo que ir al cardiólogo porque tengo el colesterol alto, es que es un riesgo cardiovascular, porque el exceso de colesterol a la larga puede, bueno, que siempre decimos una persona con obesidad, con exceso de colesterol, con un colesterol muy alto, lo que puede pasar es que le dé o un ictus o un infarto, y esto es así, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidarlo? Obviamente, con el exceso de carbohidratos y demás, pero haciendo ejercicio, y también lo que decía Alex del tema de las grasas, ¿no? No hay que evitar los alimentos con colesterol, es decir, no son los huevos el problema que me eleva el colesterol, sino es el consumo de grasas transaturadas, ¿vale? O el exceso de grasa saturada versus la otra, ¿no? Yo puedo comer muy saludable, pero comer mucha grasa. A mí, por ejemplo, me encanta el chocolate. Y hay días que confieso que como mucha grasa saturada y yo creo que me estoy cuidando y realmente lo puedo perfectamente incluir con aceite de coco, con chocolate, con carne, ¿no? Y todos estos alimentos que llevan grasa saturada versus las grasas mono y poliinsaturadas, ¿no? Si algunos llevo 4 días sin comer pescado, sin comer frutos secos, comiendo yogur, comiendo carne, comiendo otros productos, pues seguramente me esté pasando. Pues ahora imaginaos una persona que por la mañana come margarina porque le han dicho que es más saludable que la mantequilla, ¿no? Pues la margarina es de aceites vegetales refinados, la mantequilla es grasa saturada, pues al final son dos productos que también están, estoy incorporando más grasa seguramente de la que necesitaría, ¿no? Caso justamente vamos, que cuántas veces he comentado contigo que algunas dietas cetogénicas mal llevadas te aparecen con un colesterol total de 400, que es una barbaridad. Que es que una dieta ceto, al final... Claro, bueno, al final una dieta ceto, aunque no tengamos el aporte de hidratos, que sabemos que también es un disruptor y sabemos que también mal llevado, obviamente, un consumo de grasas de no la mejor calidad también puede conllevar a ello. O sea que al final tenemos que vigilar estas cositas. Otra pregunta que hacen, ¿cómo diferenciar un suplemento bueno de uno malo? Y esto voy a contestar muy rápido, luego vamos con otra pregunta que han dejado a cajita. Tendríamos que fijar sobre todo en el laboratorio que lo hace y sobre todo en las patentes que utiliza. Cuando queremos diferenciar y comparar uno de otro, vamos a ver la cantidad que lleva del ingrediente. Por ejemplo, me voy a una vitamina C, pues para saber la calidad entre un laboratorio y otro, si es mejor o peor. Primero los ingredientes que lleva esa vitamina C. Yo he visto vitamina C con mantitol porque es masticable, entonces obviamente pues ya los ingredientes ya fallan. Si es vitamina C sola con alguna emulgente o alguna pequeña cápsula, pues vamos a buscar el formato de vitamina C. Sabemos que una vitamina C que viene a ser un ester C y no un ácido ascórbico, es mejor, por ejemplo, pues, vale, ester C. Ester C es una patente, sabemos que la patente ester C es mejor que un suplemento sin patente. Pero tenemos que fijarnos un poquito con eso. Para no deciros, obviamente, todas las patentes, sabéis que tenéis vídeos en mi canal de YouTube donde hablo de suplemento y patente o tip para diferenciarlo. Y si no, con el libro, justamente, cuando en el apartado del libro que hablo de los 100 suplementos, abajo pone cuál es la mejor. Pues ahí os doy un poco el tip, pero iremos a ver la cantidad, el acompañamiento de sus ingredientes y la patente, ¿vale? Deja una preguntita en la caja. Aquí he leído una que ha dicho, ¿es cierto que en la autoinmunidad es mejor dejar todos los granos? Y aquí yo hablaría, simplemente pasarlo un poco por alto, ¿no? Por el tema de que no todos los casos son iguales, no todas las enfermedades autoinmunes cursan igual y no todo el mundo parte de la misma base. Es decir, una persona con una autoinmunidad que lleva con una dieta que no es saludable, el primer paso es cambiar su alimentación hacia una alimentación más saludable porque ya va a tener beneficios. Una persona que ya lleva una alimentación saludable, que no mejora igualmente la inflamación, se puede hablar de retirar el gluten y la lactosa. Pero aquí hay una confusión muy grande con el tema de la lactosa y es cuando se habla de dejar el gluten y la lactosa por su relación con la inflamación, no es tomar lácteos sin lactosa. Es dejar, o sea, lo malo de la lactosa no es, o sea, lo malo de los lácteos no es la lactosa, sino es la caseína tipo A1, ¿vale? Entonces, en este caso, una persona que no quiere dejar los lácteos porque realmente le gustan, se puede hablar también de incluir lácteos de cabra o oveja, o aquellos que miréis en su tabla nutricional y en cuanto a azúcares,
lleven menos de 0,05, que sería una dosis de lactosa muy baja, ¿vale? Entonces, serían lácteos, ¿no?, de cabra o oveja o menos de esa cantidad, les sentarían seguramente mucho mejor en cuanto a la inflamación. El resto de granos, si no son refinados, yo lo seguiría incluyendo porque no solo aportan carbohidratos, no solo aportan, ¿no?, sino que también aportan vitaminas, aportan minerales, aportan energía, que también es necesaria, ¿no? Entonces, sí que es verdad que los picos glucémicos pues son personas que tampoco le interesan, ¿no? Pues como cualquiera, pero realmente hay granos como el trigo sarraceno que me parece muy interesante también para la salud. Y si hablamos de una autoinmunidad donde también es una persona que debe hacer práctica deportiva, va a necesitar esta energía. Incluir este tipo de granos no está mal. Obviamente no nos vamos a incluir solos, vamos a ¿no? Hemos hablado antes de este efecto en el colesterol, pero podríamos hablar de la sociedad en general, ¿no? Que estos picos no le interesan a nadie. Entonces, vamos a ayudarnos con un consumo también de grasas saludables o proteína para que estos picos se regulen y pueda llevar una alimentación sin picos glucémicos. Ahora volvemos a todas las preguntas sobre el colesterol, que es muy interesante también, pero dejan una en la cajita que es si hay estudios científicos que evidencien el uso de omega 3 en, bueno, pone Asperger o otros tipos de enfermedades de espectro autista, ¿no? Y sí, sí que hay evidencia. Obviamente en esos casos lo que hay que ver sobre todo es el tema de evitar los azúcares, que es lo que más evidencia tiene a día de hoy. En esto hay un libro de la doctora Spiri. De cómo cuidar, creo que es la doctora Spiri, cómo cuidar el cerebro de nuestros hijos y cómo cuidar el cerebro de nuestros mayores, que son dos libros separados, que son libros muy interesantes, de editorial antigua, pero son interesantes y están aún en la palestra. Y estos libros lo que vienen a evidenciar es un poco el reducir, sobre todo, los colorantes, los azúcares, y luego sobre una dieta alta en DHA, en un ácido graso, como decíamos antes, que es muy beneficioso el DHA, sabemos que tiene evidencia para desinflamar y para reducir esa sintomatología, incluso como preventivo, se recomienda a veces en casos en los que hay un hermano que tiene ese tipo de trastorno, en el embarazo, el suplementar con dosis mayores de DHA. Sí que hay evidencia, es muy limitada. Este libro te parecerá muy interesante si justamente buscas una respuesta de esto y es algo muy, 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 muy importante. También, obviamente, podemos ir a algunos estudios que dicen que hay que disminuir el aporte de cereales refinados, de altas dosis de lácteos y de caseínas, pues sabemos que con la caseína hay un poco esa divergencia porque se dice que la caseinomorfina tiene efectos directos en trastornos así, pero sí que hay evidencia del omega 3, podemos decir que es uno de los suplementos que más evidencia tiene con preventivo y junto con el tratamiento, ¿vale? Pero tenemos que dar más cositas, ¿vale? O aparte también tratarlos con probióticos, que sabemos que los probióticos también ayudan a neuromodular, etcétera. El tema del colesterol bueno, alto, es beneficioso. Esto justamente creo que se puede enlazar con lo que comentabas tú, que me puede parecer muy, muy interesante. Sí que es verdad que a veces hay que mirar el colesterol alto con pinzas, ¿no? Porque muchas veces si no se desglosa no se sabe de dónde viene, ¿no? Personas que realmente se cuidan, que hacen ejercicio, que llevan todo bien y les sale el colesterol alto, muchas veces porque el alto, ahí el bueno está alto, ¿no? Cuando decimos bueno, entre comillas, porque realmente no hay ninguno bueno o malo, necesitamos de los dos, ¿vale? Pero sí que es verdad que muchas personas se encuentran el HDL alto y el LDL en rangos normales y el colesterol total sale alto. En este sentido, no habría ningún tipo de problema. Hay que poner foco y poner especial atención cuando el colesterol total sale alto, pero es del LDL sobre todo que sale alto. Vale. Comenta una pregunta. Yo creo que tú y yo tenemos justamente visiones un poco diferentes. Entonces está interesante que tú digas tu opinión y yo luego remato si quieres. ¿El tofu es tan dañino como se dice por los antinutrientes de la soja? ¿Por ser tan procesado o se puede tomar? Entonces tú arranca y da tu opinión, para que se vea que en las mismas casas a veces hay opiniones diferentes, y yo luego doy mi opinión un poco más quisquillosa, ¿vale? O al revés. A ver, claro, es que aquí dice que el tofu es tan procesado. Claro, es que al final aquí hay que localizar los alimentos que son naturales, ¿no? Que podría ser aquí la soja, los alimentos buenos procesados, que podría ser el tofu, que es simplemente la soja coagulada, y después los
malos procesados, los ultraprocesados, que serían como malos procesados, que ya son todos estos productos. Pues, por aceite, ejemplo, hamburguesa vegetal, aceite de girasol, sí, pero con agua, con azúcar y con... Sí, pero cuando hablamos de tofu, hay tofu rebozados, ¿sabes? Pues este sería un ultraprocesado. O tofus que realmente vienen marinados, pero con aceite de girasol. Ya no lo encontraría también, pero después hay otros marinados con salsa tamari o con roso, no sé qué, que se llama uno que me encantaba, que llevaban plan tomate desecado, no sé qué, ¿no? Y que en composición, oye, está muy bien, ¿no? Uh-huh. En el tema de la soja, es lo que dice Alex, hay mucha cosa a nivel científico, pero realmente a mí lo que me explicaron, por eso es que tenemos discusiones en casa de verdad con el tema de la soja. Tema veganos y vegetarianos, yo creo que la soja la podéis consumir sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero él hablará de los campos y sus cosas. La cuestión es una muy buena fuente de proteína para un vegano o un vegetariano, una persona que, por ejemplo, no le sientan bien los lácteos o es vegano y quiere consumir bebida vegetal de soja, es la más parecida a una leche, ¿vale? En el sentido de que a nivel nutricional, a nivel tabla nutricional, lleva más cantidad de proteína que otras bebidas vegetales y eso lo hace muy parecido a una leche. Si encima la buscamos enriquecida en calcio y vitamina D, oye, me parece muy interesante. En una persona vegana, incluir esta fuente de proteína también me parece súper bien para complementar la alimentación, ¿no? Y en personas también con SIBO, que hacen foodmaps y que son veganas, a veces se pueden meter el tofu con pinzas, pero se puede, ¿no? Yo lo veo un producto muy interesante. Y a nivel, que no sé si es por lo que preguntas, cáncer y demás, no, hasta a día de hoy se han hecho muchos estudios y se ha acabado viendo que la soja en sí no tiene mucha relación porque va por otra vía. Así que es verdad que se intenta evitar en un margen de 5 años una persona con cáncer de mama no tomar soja. Eso es lo último que yo estudié en mi universidad. Vale. Vale, te lo digo siempre así porque hay que tomarse con pintas y seguramente el día de mañana salga un nuevo estudio y tengáis que revisarlo, ¿vale? Entonces, todo lo que diga un profesional de la salud os lo tomáis con pintas y lo revisáis a nivel bibliográfico si os interesa el tema porque no somos bibliografía en patas, ¿vale? O sea, cada uno se especializa en algo. Pues dejad de hablar. Antinutrientes, pues como todo producto, al final... yo qué sé, el gluten, ¿no? O sea, el trigo también tiene antinutrientes, los frutos secos tienen antinutrientes también y no por eso son menos saludables, ¿no? Es decir, vamos a tomar los tostados, ¿no? Las legumbres, ¿por qué las germinamos? ¿Por qué las dejamos en remojo y después las cocinamos? Porque tienen antinutrientes, sí, pero somos totalmente capaces, nuestro cuerpo y nuestro organismo, para... poderlos digerir bien, absorberlos bien y que estos, ¿no? Tenemos un sistema totalmente depurativo para poder eliminar el exceso de, ¿no? Y como todo en la alimentación, no hay que abusar de nada, ¿no? Yo no voy a comer cada día carne, por mucho que coma carne y no sea vegana, igual que si soy vegetariana, no voy a comer cada día tofu, ¿no? Voy a variar mi alimentación y cada día voy a comer algo diferente. Entonces yo por eso tengo esta visión y ahora Alex os va a soltar la suya. Pues a ver, yo sinceramente por el tema de antinutrientes sí que limitaría en dos tipos de personas la ingesta de soja, que son las personas con problemas tiroideos, porque sabemos que la soja dentro de sus más de 30 antinutrientes que contiene, uno de ellos es la antitripsina, que la antitripsina sabemos que inhibe la absorción del yodo. Entonces, por eso no se recomienda tomar en personas con hipo o hipertiroidismo o problemas para tiroides, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, que se ha de vigilar este tipo de persona con patología, también se tendría que vigilar con personas con patología con anemias. Anemias ya graves, severas. ¿Por qué? Porque también sabemos que la soja interfiere la absorción, igual que cualquier otra leguminosa, del hierro. Dentro de esos dos tipos de personas, sabemos que las legumbres, obviamente, para ciertos problemas autoinmunes, igual que como ha dicho Miriam, se retira los lácteos, se retira el gluten, también se suelen retirar las legumbres porque tienen un factor, en ese tipo de personas, factor proinflamatorio, que no es en toda la población, sino en esas personas que tienen un sistema inmune un poco más débil, un poco más reactivo, sabemos que pueden reaccionar a estas legumbres. Quitando esos grupos de personas, luego sabemos que, como dice ella, en cánceres... que son estrógeno dependientes, hay un poco ese debate entre estudios a favor y estudios en contra.
¿Qué se está viendo a día de hoy, 2023? Que sabemos que hay una enzima que metabolizamos en la soja correctamente, que es la E. coli. Esto Che Verdaguer, seguro que tenéis mil vídeos de él porque es un crack en ello. Y sabemos que esta enzima que nos ayuda a metabolizar eso, o sea, el E. coli, sabemos que en población asiática está mucho más desarrollada genéticamente y por eso tolera mucho mejor derivados de soja, tanto coagulados como fermentados, como soja, bebida de soja directamente, desde la cáscara cruda. En el caso de europeos y de americanos, se ha visto que esa enzima o E. coli la tenemos muy poca parte de la población, nos vamos entre un 5 o un 12% de la población general. Entonces, obviamente no digerimos igual esa legumbre, esa soja, que podemos hacer un poco similar a la lactosa. Sabemos que en países del norte hay un consumo mucho mayor, históricamente hablando, de lácteos, y por eso tienen una enzima, la enzima lactosa, la tienen mucho, durante muchos más años y en mucha mayor cantidad que la población que es más al sur de Europa. Y ya encima los africanos. Entonces, pasa un poquito con la soja. La soja, en Asia, la mayoría de estudios que defienden el consumo de soja para ciertos tipos de cáncer, como preventivos, etcétera, 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 son con población asiática, hay muy pocos con europeos y hay muy pocos con americanos. Cuando se hacen los estudios con americanos y europeos, sale un poquito peor, más que mejor parada la soja. Aún así, como hablamos, ostras, no me gusta un tipo de bebida vegetal, no me gusta la bebida de almendras. No consumo lácteos por X razón. Pero la bebida de soja, como comentaba Miriam, de por sí, si no añaden azúcar, no tiene un alto contenido de azúcar, apenas tiene una fuente de proteína interesante, y sabemos que ayudarnos pues, con un concentrado de soja, tipo, como publicaba ayer, de Eura, es una opción, pues a lo mejor, que es un embutido vegetal, entre comillas, embutido, o un derivado vegetal que puede ser razonable y desplazamos un poco el consumo de carne roja o un consumo de otro alimento y puede ser interesante, mucho más interesante que, por ejemplo, tomar seitán, que sabemos que es del gluten del trigo, que es muchísimo más inflamatorio, o sea, mucho más inflamatorio y mucho más perjudicial para la salud que a lo mejor consumir la soja, pues eso puntualmente sin desplazar otros, como cualquier otro alimento, como comentaba Miriam, en exceso es problemático porque desplazamos otros alimentos y aparte pues podemos crear algún problema. Pero aparte, con pinzas y... En personas sí que es verdad que, por ejemplo, menopáusicas, para evitar el tema de los sofocos, las isoflavonas de soja muy interesante. Es algo estupendo para ellas. Y simplemente con dos, no sé si eran gramos o miligramos, ahora... Isoflavonas de soja normalmente se recomiendan, son dosis de 500 miligramos, la posología se recomienda de 2 a 3 cápsulas, iríamos a un gramo, gramo y medio, sí. Pero con alimentos, creo que eran unos... Un vaso de leche de soja, o sea, bebida vegetal de soja, ya llegabas a la dosis de isoflavonas de soja al día que te podías tomar para evitar estos sofocos. Y ahora no recuerdo si eran 2 gramos a lo mejor de isoflavonas, pero bueno, esto como con pizza. Sí. ¿Me ayudas? Dime. Y ya llevamos una hora. Pues hacemos la última, si encuentro alguna de las últimas. Y si no zanjamos, yo lo subiré aquí, no sé si colaborativo contigo o no, si quieres, como quieras, y lo subiré también a YouTube, ¿vale? Es un poquito mejor calidad, si no puedes poner tipo podcast. Vale, mira, la última, bienestar y emprendimiento, ¿qué opinas de glutatión? Pura y dura suplementación, glutatión sabemos que es un antioxidante, sobre todo a nivel hepático, muy interesante. Hace unos años me acuerdo que esta discusión la tenía con compañeros de, sobre todo del mundo PNI, que decíamos que, bueno, decían que no se absorbía de forma oral, que se tenía que tomar, por así decirlo, en infusionado, ¿vale? En inyección. Entonces, ya hay evidencia de que glutatión reducido, que es una forma de absorción mejorada de glutatión normal y corriente, sí que tiene evidencia aumentando el glutatión en sangre, haciendo su efecto sobre todo en la superóxido dismutasa y mejorando factores como de enzimas hepáticas, como puede ser la aminoacetransferasa y la aminoaldehidetransferasa. No tiene evidencia suficiente como antioxidante universal y también como suplemento para mejorar la función hepática. No tenemos que buscar, hay algún glutatión, que no me acuerdo ahora de la patente, hay algún glutatión que es un poco así experimental, pero tiene un poquito más de evidencia, pero a veces veo suplementos de glutatión solos que te cuestan 40 euros. No, un buen glutatión ha de costar entre 15 y 20 euros, 60 cápsulas con una dosis ya suficiente, porque vamos a los 50-100 miligramos por dosis. Es suficiente, o sea, al final es muy bioabsorbible en formato reducido, ¿eh? Que es un formato de una quinta parte de forma reducida. Entonces no tenemos que dar suplementos muy caros, porque estos suplementos excesivamente caros de 50-60 euros
de glutatión, que dices, es un orden reducido, no hay más. Pero sí que tiene evidencia y a mí me parece un suplemento, sobre todo para mejorar la función hepática, me parece muy, muy, muy interesante. Pues zanjamos aquí, ¿vale? Si vemos que cuando lo subamos en el muro, los que habéis estado por aquí, los que vengan, hay mucha aceptación, intentaré obligar a Miriam para que vuelva a hacer otro. Y nos vemos por aquí estos días. O sea, que darle apoyo y nos vemos si Dios quiere y si Dios no quiere también, prontito por aquí, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los que habéis hecho preguntas y los que habéis estado ahí en directo. ¡Feliz Navidad! Y comer turrones y no bebáis alcohol. No, es broma. Disfrutar de las Navidades. Eso, eso. Feliz Navidad. Que vaya bien. ¡Feliz Navidad! Adiós.